El complejo educativo Cantón Garita Palmera se vistió de fiesta. Este día se celebró el Día de Logros, donde se realizó la exposición de los trabajos realizados por los estudiantes durante todo el año. Y estábamos celebrando lo que es el Día de Logros. Los alumnos hacen trabajos manuales y se ponen a exposición. Ha sido bastante participativa, todos han puesto su granito de arena, al igual que los padres de familia también, porque si ustedes observan, hay muchos padres de familia también en las ventas que nos están apoyando. A la vez también se celebró el Día Cultural, donde con dramatizaciones y bailes, los presentes pasaron una mañana agradable. Pues para mí está bien, sí, aquí ellos aprenden un poquito de todo, inculcándole valores y todo a ellos. Bueno, a mí me parecen muy bonitos porque son que nos ayudan a crear muchos valores acerca de lo que es nuestro país querido, El Salvador, nos hace revivir nuestros antepasados, como la música que ahorita están sonando, se sabe que es propia de nuestro país. De esta manera se pretende fomentar en los estudiantes valores culturales. Para Cara Sucia Noticias, Francisco Miranda.